12 años presa por estar con la persona equivocada. No tengo visita. Los extraño mucho a todos. Solo Dios sabe cuánto dolor tiene mi alma por no saber cuándo te volveré a ver. Estoy enterrado vivo, estoy pagando un delito. De la Isla de las Mujeres en Reilete retomamos rumbo al complejo más poblado de las Islas Marías. Morelos. Mi vida está destrozada. Ahí los hombres andan en aparente libertad. La luz del cielo. Son alrededor de 4.000 internos de diversas peligrosidades. Y la libertad es aparente. Existen horarios precisos que los mantienen separados unos de otros en ese ir y venir sin grilletes, sin esposas o barrotes. En esto que parece una ciudad con cancha de béisbol y plaza central para pasar las tardes, se mueven con uniforme beige y número en el pecho los hombres, cada cual en su zona. Por grupos se forman para acceder al comedor. Pues pasamos a comer, ya salimos ya a descansar un rato. No, todavía hay actividades en la tarde, todo lo que es la televisión. Ya después pasan lo que son los pases de lista. El oficial toma su nombre para llevar la contabilidad de quiénes son los que están pasando. Y esto lo hacemos 3 veces al día, todos los días. Aproximadamente 16.000 raciones diarias. Aquí el entorno no es hostil, pero sí tenso. Quienes guían nuestro paso por Islas Marías tienen prisa. Nos arrastran a un taller de música lejos de la población recluida. Aproximadamente 6 meses con este grupo. Nos olvidamos de que estamos encerrados, la verdad. Es bonito ponerse un sombrero aquí en la prisión. Es bonito ponerse un uniforme. Insistimos en salir por las calles de esta prisión de agua y sin celdas. Tiene 3 zonas. La primera comprende las oficinas generales y para allá está todo lo que es el área educativa. Luego aquí está la explanada, que viene siendo aquí el comedor general. Y luego por acá tenemos la zona 2, que son casas. Aproximadamente vivimos de 8 a 10 personas por cada casa. Ellos observan, expectantes, inmóviles. Somos una presencia incómoda y en cosa de segundos abandonamos Morelos, que como el complejo femenil, tuvo también un motín hace meses. La población masculina se ha multiplicado, pero no tanto las actividades laborales que son las garbanza da libra en las islas. Avanzamos entre maleza y granjas de ganado de subsistencia. Llegamos hasta lo que fueron las minas de sal. Aquí labora un grupo compacto y seleccionado en una granja de camarón. Ya me canso de llorar y no amanece. Este es mi trabajo como tal, es lo que desempeño. 12 horas al día por 12, 14 compañeros que nos dedicamos a esto. Tenemos un apoyo económico y lo que nos llevamos es el aprendizaje muy satisfactorio. Mi trabajo es que ellos aprendan un trabajo bueno, que es la famosa reinserción a la sociedad. ¿Y este camarón está perfecto? Está perfecto el color, de acuerdo al tiempo que lleva de cultivo. ¿Cuánto lleva de cultivo este? Lleva 81 días, sí es. Estamos pensando en sacar de aquí alrededor de 700 kilos de camarón y de aquellas 2 toneladas.
Se lanza la atarraya, se pesca, se les alimenta. Entonces estamos generando un chorro. Ahí está el camarón. Vamos a tomar la muestra. La labor es sencilla, pero implica conocimiento y disciplina. En estos pequeños destellos de readaptación social, descansa el éxito de las islas. Estar aquí está muy bien. Dentro de comillas, pues hay más libertad que estando allá arriba en el campamento. Aquí, como les repito, aquí tenemos al biólogo que nos enseña lo que sabe. Can you say? We're free here, basically. Pero son los menos. Lo mismo a las labores más delicadas de sobrevivencia del archipiélago. Vía marítima se da casi todo el abastecimiento de la isla y su contacto con el continente, como llaman al exterior. Todo lo que pues, entra en la isla, pues aquí se descarga. Es un vehículo que nos sirve para transportarnos tanto a nosotros como a empleados. Los vinimos de los campamentos y lo llevan a contener. Internos también seleccionados prestan su trabajo aquí. Parte de nuestro buen comportamiento y nos da el privilegio de tener un trabajo así. Tiene algo de favor, ¿no? Estar aquí, claro que pues nadie desearíamos estar presos, ¿eh? Lo mismo en el almacén. Internos al cargo. E incluso en el mini supermercado que provee de casi todo lo esencial a los internos y a los custodios. Ahorita nos está apoyando el campamento Morelos, promedio de 35 internos que cada semana baja. Tenemos de todo, tenemos lácteos, tenemos galletas, tenemos, digo, que hay ves, mermeladas. Aquí lo mismo vive el que trabaja para las islas que el que compurga un castigo. El aislamiento en mitad del mar y la lejanía con la familia es igual. Compartir los alimentos, compartir la estancia aquí, es lo mismo, es el mismo retiro, extrañas a la familia, no sabes lo que más duele, ¿no? Los hijos. Y sí, está pesado. Solo en Bugambilias no se siente esa melancolía por los seres queridos. Ahorita tenemos 21 familias, tenemos niños que van a la escuela, tenemos mucho interés en que se incremente esta parte social. De hecho, cuando llegamos estaban todos fuera porque habría ensayo de un carnaval. Este complejo está por desaparecer. Ya no se acepta que vengan nuevos familiares a compurgar con sus parejas. Solo quedan los que vinieron años atrás. ¿Cómo están? ¿De quién es esta casa? No es de nosotros, pero pues aquí nos la asignaron nosotros. Luis Antonio y su esposa son del 2009. Las casitas que lucen tan personalizadas son heredadas. El mueble de alguien que se fue, la silla que un interno talló. Hay refri, televisión, cocina. Nos dan nuestros alimentos, que es, me da mi porción por mi esposa y mi hija, y yo voy y recojo mi porción a la cocina. Pero si la comida no, a mí no me gusta algo, ya vamos y compramos en la tienda. El cuarto de su hija es como de una princesa en el paraíso isleño encantado. Aquí nos mandan paquetería por el sillo. ¿Será que entiende que su padre compurga una condena? Preguntamos. ¿Y ella sabe que esto es un centro penitenciario? Pues sí, porque ya nosotros, pues como yo ya le platiqué cómo fue mi delito, no, por qué estoy aquí, por qué estoy pagando esta condena. En 2009, cuando nosotros llegamos, vestíamos de civil. Sí podías andar con tu tenis, así. Ya vamos a cargar el uniforme, le dice la niña. Papá, ¿y por qué cargas esa ropa? Y me preguntó por el número. Digo, es un número expediente, digo, que da. Roselena viene y va. Ella trae los juguetes de fuera y lleva a su hija a visitar a los abuelos. Aquí, insiste, jamás le ha faltado nada. De hecho, es más el miedo a salir que a quedarse. De mi parte, sí me da miedo el día que él salga.
porque pues buena o mala la comida aquí no nos dan, tenemos luz, tenemos agua, cosa que no nos cuesta. Allá en el continente sí me da miedo que él no pueda conseguir luego un empleo que sea bien remunerado. Afuera están todos con la silla acomodada. Los niños expectantes. Y de pronto, un espectáculo. Esta, pues, tenemos una cábala que todos nuestros visitantes